El gobierno está interesado en que Mayo vote la mayor cantidad posible de personas y que no pase lo que ocurrió en las elecciones de febrero, en donde se dio una abstención de un 60 entre 70%, que se quiso camuflajear de un 54%, aunque el mismo Roberto Rosario dijo días antes de las elecciones, de que el porcentaje de abstención rondaba entre el 48 y el 50 y que era normal, habitual, un gran, o sea, una gran ausencia de votos en las elecciones de medio término. Pero ¿cuál es la razón por la cual el gobierno necesita que en mayo vote, diga usted, vamos a ver, el 70, el 80% del electorado? Porque si no ocurre esto, la victoria les habrá a derrota. No por el aspecto numérico, sino porque los próximos o los inmediatos cuatro años, inmediatamente después de las elecciones, serán cuatro años en los que no habrá tregua alguna por parte de la oposición. ¿Y a razón de qué? a razón de que quedaría evidenciado que ese gobierno en efecto no cuenta con el respaldo legítimo de la mayoría de la población. Ojo con eso, señores. Esto es algo sensible. Si la oposición ve que vota, por ejemplo, un 50%, estoy poniendo números al azar para ilustrar el punto en cuestión, y de ese 50% un 30 vota por el, por el oficialismo y un 20 por la oposición, de forma legítima la oposición podrá asumir que ese 50% que no votó no lo hizo simplemente, y, esto, y en esto tendrían razón, por el hecho de que Leonel Fernández y Danilo Medina no se unieron y al no unirse no se dio el ritual moral necesario para que esa gente fuera con fe a sacar al PRM de las urnas. Ah, pero esa gente queda latente, esa gente queda gravitando en la sociedad, esa gente es un porcentaje de personas descontentas que simplemente no fueron a votar ese día enojadas con sus respectivos líderes, Leonel y Danilo. Pero es un descontento que queda ahí almacenado. Una especie como de energía potencial que puede explotar con cualquier catarsis, cualquier pretexto de descontento. Y eso es precisamente lo que se pasará a la oposición haciendo esos cuatro años. Comunicación política para ese 50% que no fue a votar. Ya que ese 50% que no fue a votar, más el 20% que sí fue, suma un 70%. O sea. El gobierno tiene que cuidarse, por un asunto incluso de Estado, por un asunto de gobernabilidad, tiene que cuidarse de no quedar con la imagen de que ganó con un porcentaje pírrico, porque hubo una gran abstención, porque ese público que estructuró y conformó esa gran abstención será entonces el público meta de la oposición en esos cuatro años. Es por ello y traté de sintetizarlo, que junto con el tema de la elección como tal, tiene que darse, o debería darse más bien, en favor del gobierno, aunque aparente ser algo cívico, una campaña de eh, votación masiva. Pero hay un aspecto que va en contra de todo esto, y seguimos profundizando en el análisis. El hecho de que el PRM vende que no solo el triunfo será irrefutable, sino que se logrará con un porcentaje abismal, con un porcentaje avasallante. Esto es el tipo de cuento, el tipo de relato que contribuye a mantener la, o a garantizar más bien la realidad de la abstención. Entiéndase, en vez de la gente ir a, vo a, a votar masivamente, habrá mucha gente que se quedará en su casa asumiendo que no hay nada que buscar. Como el asunto está tan despegado, como no se trata de que se va a decidir con unos cuantos pocos votos más, pues habrá mucha gente que va a anular su voluntad de ir a votar ese día. Claro. La oposición no sabrá si fulanito no votó porque está descontento con Leonel y Danilo o si no votó porque al asumir que el PRM ganaba de calle no era necesario que él saliese. Ahora, lo que sí va a pasar es que ese voto de esa persona que tuvo un exceso de confianza en el triunfo, el, 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 el PLD y la fuerza del pueblo lo van a contabilizar como un voto de descontento de alguien que no le perdonó a Leonel y Danilo no unirse en estas elecciones. O sea que en este aspecto el PRM tiene que jugar las cosas o llevar las cosas con cuidado porque tiene que hacer que la gente vaya a votar y al mismo tiempo tiene que mantener su relato de que van a ganar. Pero en qué manera o hasta qué punto ese tema de voy a ganar puede mantenerse sin que aniquile la voluntad de cientos de miles de ir a las urnas. Eso es algo que solo el más, o tal vez, yo no sé, un, no sé si Bengochea está a ese nivel de poder manejar eso para que la gente vaya a votar, se asuma que se va a ganar. Y se venza el tema de la, de la abstención en los votos. Porque en los próximos cuatro años, incluso, y aquí voy más lejos, incluso por el bien del país, se necesita tener un partido que haya ganado con la mayoría indiscutible. Para que el que está en la oposición asuma que el que está en el poder cuenta en efecto con la simpatía de las masas. Porque de lo contrario, el resto de la sociedad va a vivir un drama de el que está en el poder y los que están fuera conspirando constantemente a como de lugar. ¿Y saben qué? Así un país no echa para adelante. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicare, GBC, la de nosotros los dominicanos. Ha salido como parte del ataque y honestamente me parece un argumento razonable. Sí. Le han sacado el tema de la online porque la online en el 2007 tampoco pasó por el Congreso, claro razonable en cuanto a la defensa, pero si aquello estuvo mal y fulano dice que esto está mal, es como contrarrestar lo malo con lo malo, pero como tú, eh, siendo eh, perteneciente del partido de Leonel, cómo tú te defenderías cuando la oposición te dice, pero mira, pero en el 2006 ustedes sacaron a Zonlan, y en aquel entonces la oposición dijo que ese era el dinero de la reelección de Leonel? Sí, pero esos expedientes fueron a la justicia. Ellos han sacado la Sunland, han sacado lo de los, los aviones, ¿cómo es?, los, los tucanos, tucanos ¿no? los super tucanos, y han sacado varios expedientes más y todos esos expedientes estuvieron en la justicia. Nosotros estamos trabajando u, una gestión del presidente Luis Abinader que se vende de transparente, que se vende de honesto, que se vende, se vende de que hay eh, eh, honestidad y en la realidad no lo es. Nosotros tenemos Neudi, más de 38 casos de corrupción en este gobierno, desde el propio gobierno no ha venido otro gobierno ni un ministerio público diferente a este y ese ministerio público no ha actuado en el esos casos de corrupción solamente dependiendo y aquí no quiero entrar en una lucha de clases pero se ha dado en la práctica porque lo que tenemos es una élite oligarca gobernando si la persona es de la alta sociedad como le llaman los popis doña milagro la visita se toma un café pide una licencia después viene la sustitución pero si la persona no no pertenece a esa élite y tú has visto los casos se destituye hemos tenido tres ministros de la juventud Posiblemente tengamos un cuarto porque ahí siguen los problemas de corrupción. Hemos tenido tres directores de correo, hemos tenido dos ministros de educación con escándalos gravísimos, tanto del anterior como de este. Hemos tenido dos ministros de salud pública con escándalos con la jeringuillas, con la venta de las, de las vacunas y nadie ha dado respuesta, ni ningún ministerio público ha sometido. Hemos tenido suficiente escándalo de corrupción como para que Paliza... Presidente del PRD, ministro administrativo de la Presidencia PRM, PRM. del PRM, ministro administrativo de la Presidencia, venga ahora a sacar eh, casos viejos donde lo que la gente está reclamando es que a ellos se les eligió por un supuesto cambio que ha sido un retroceso. Entonces, retomando el tema de la Sunlam, te pudiera decir eh, que. Uh, en el caso de la capitalización de las empresas del Estado, y es bueno ir hacia atrás, porque hoy la historia se está repitiendo 24 años después, con los mismos personeros, porque en la Cámara de Diputados hoy están aprobando eso de Aerodón, diputados que estaban en el año 98-2002, y a, lo aprobaron aquella vez, y de nuevo, estoy hablando del gobierno. Eh, la única que no. Eh, Firmó, fue mi ex colega diputada y que ha sido varias veces senadora, Giné Nigal, que la escuché hablando muy recientemente sobre la oposición que ella tuvo en esa vez. Entonces, te puedo decir que en el caso de la capitalización, por lo menos eh, en el caso de, de, de Corde, eh, gran parte de los funcionarios actuales del gobierno y sus familiares fueron los que aprovecharon. La capitalización, porque en la capitalización no se privatiza. El privado ponía el 49% de las acciones y el gobierno se quedaba con un 51%. Se recibía dinero fresco de inversión. Lo que no ocurre ahora, que aunque el presidente está recibiendo un canon, es por unos ingresos proyectados y que en definitiva, tú sabes cuándo es que se va a recibir. Cuando las ganancias netas de Aerodón sobrepasen el 110%, es decir, que hasta el 100%... Las ganancias totales son de, de Aerodón. Cuando haya un premium, un plus, por encima del 110%, eh, entonces eh, se le da un 10 al gobierno dominicano. Ese di dinero del 10, proyectado con el flujo de pasajeros, es lo que Luis Abinader está recibiendo ahora en dos partidas para el 2024 para comprar la reelección. Pero también ahí hay un peaje sombra extraordinariamente demoledor en contra de los intereses del país. Ese, ese contrato establece. Que si sí, la cantidad de pasajeros proyectada, por ejemplo, eh, aquí se ha estado estableciendo de que vendrán 10 millones de pasajeros y te pudiera decir que incluso con los flujos que hay de ahora al 2030, se ha demostrado, Neudi, que las inversiones que dijo Aerodón que iba a hacer en las terminales, en las torres de control, en los seis aeropuertos que tiene esa gestión, se pueden hacer con ese dinero, con la, el aumento, con la, el aumento de, de los pasajeros, sin ni siquiera aumentar la tarifa. Ya el gobierno le aumentó ahora en noviembre, le dio... Una, una aprobación y el próximo año hay otra aprobación de tarifa. ¿Qué quiere decir eso? Que al final las inversiones que va a hacer Aerodón eh, no van a salir de dinero eh, que va a, a ser utilizado como inversionista, sino que van a salir de los bolsillos tuyos, los míos y de todo el pasajero o turista que entre o salga del aeropuerto. Eso yo lo que dije en el hemiciclo que es un negocio de capaperro y la masa popular sabe lo que es eso, lo ancho para ellos y lo estrecho para uno. Yo pudiera definir, y lo dije en el hemiciclo, que esto de aeropuerto eh, dominicano siglo XXI es la gran estafa del siglo XXI. Vámonos ahora, ya con esta versión de ustedes, eh, al tema de, del update en la alianza, porque ha trascendido y viene escalando que Abel Martínez ha cambiado de opinión. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios eh, rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40 a 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, eh, 6K con imágenes eh, de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si sí también eh, requiere eh, asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.